Amigos de P1, bienvenidos a esta que será la segunda y última entrega de la historia de Quique Mancilla, el piloto que se topó con una guerra. Así lo dimos en denominar la semana pasada, cuando en la primera entrega contamos cómo desde una escuela de pilotos de Argentina a una escuela de pilotos becado en Inglaterra, como la de Jim Russell, llegó a la Fórmula Ford 1600, peleó con Senna a punto tal que lo separaron de equipo y cada uno ganó un campeonato distinto de Fórmula Ford en ese 1981. En el 82 entró al equipo West Surrey Racing, el de Dick Bennett, el más importante de la Fórmula 3 inglesa de esos años y por muchos años más lo fue también. Y tenía todo para ser campeón, pero en el abril se declaró la guerra de Argentina a Inglaterra por las Islas Malvinas y se complicó la historia de Quique Mancilla. Llegamos la semana pasada al punto tal en el que Mancilla nos contaba que no tenía dinero para pagar el set de neumáticos completo que necesitaba un fin de semana de Fórmula 3. En este programa terminaremos de repasar ese año 82 y verán en qué condiciones defendió Mancilla su posibilidad de ser campeón y después cómo se las arregló para correr en 1983 en el equipo March Junior de Fórmula 2 europea hasta que se quedó sin dinero y sin recursos. Decidió tomar un rumbo distinto, irse hacia Estados Unidos, al igual que Fangio, paralelo, porque Fangio se quedó en el 83 sin plata y se fue en el 84 a correr en Estados Unidos. Pero también tendremos en este programa ese episodio que ocurrió en el 82 con la prueba del McLaren de Fórmula 1, que no solamente fue el premio de Fórmula 3, hubo un par de pruebas más, citado por el equipo McLaren, y una prueba de cómo estaba tan cerca de la Fórmula 1 Mancilla es esa tarjeta de Navidad que recibió a fin del 82 de parte del equipo Lotus, en el que le deseaban felices fiestas con una ilustración, en el que está Mancilla sentado con su casco en el Lotus de Helio De Angelis, ganándole a Keke Rosberg la carrera del Gran Premio de Austria. Ese era el nivel de cercanía que tenía Mancilla con la Fórmula 1, porque de hecho la marca John Player iba a llegar a la República Argentina en esos años, de hecho llegó, porque en Fórmula 2, Codazur, Escaracín y Kirin tenían esa publicidad. Y Mancilla era parte de ese programa que lamentablemente la Guerra de Malvinas dejó trunco. Veremos cómo nos lo cuenta el piloto de Lanús, que nos representó tan dignamente en esos años en Europa. Empieza la segunda y última parte de Quique Mancilla, el piloto que se topó con una guerra. La carrera 17 no conseguimos gomas. Y Silverstone Grand Prix es un circuito que no te perdonaba. Entonces, bueno, me acuerdo liderando la carrera y Dave Scott y Martin Brundle y Tommy Boone se peleaban entre ellos. Yo estaba ahí a 20 metros mirando cómo se peleaban y yo no podía ir rápido. Ellos peleándose y yo no me podía escapar porque al no tener goma. Y bueno, cuando Dave Scott en una maniobra se tocan con Tommy, Tommy sale airoso, Dave Scott pierde y se forma una fila. Y claro, cuando lo dejaron manejar a Tommy, me casó en tres curvas, ¿viste? Me casó en tres curvas, me pasó. Y en la última vuelta, faltando dos curvas, Dave Scott me pudo pasar stop. Y bueno, terminé tercero y ahí perdí muchos puntos. Después pasó algo ahí que conseguí plata y fuimos a Brands Hatch, que yo clasifico segundo, primero estaba Roberto Moreno. Viste que Brands Hatch es una cosa inclinada, el que largaba por la pole si no largaba bien en la boleta y el que largaba por afuera, si la embocaba, te rajabas. Pasó eso, yo bajé paddock muy bien, lo vi a Roberto tres autos atrás. Fiché todo, digo, me tiro a hacer vuelta ya, viste, no, nada de medio, nada. Y de golpe estoy en el medio de la curva y Roberto que viene y se tiró mal y me sacó. Entonces, eran muy buenos puntos. En Clenque llegué a los boxes, me lo repararon, salí, lo único que pude hacer es la vuelta rápida, que fue el Aura Lap Record. La vuelta más rápida que se hizo en ese momento, pues yo estaba enfermo. Cuando me bajé del auto me agarraron entre cinco y me llevaron porque lo quería matar, porque él no corría para nada, él no estaba peleando el campeonato. Pero bueno, el incidente pasó, yo perdí valiosos puntos que me iban a dar el final y allá llegamos a Traxton, donde nos salió todo mal,
porque a la mañana yo salgo, McLaren me había hecho dos motores por ese momento, hasta McLaren estaba involucrado conmigo, que me daba los motores gratis. Toyota, pero preparados por la fábrica McLaren. Me da dos motores, salgo a la mañana, en las prácticas, yo le digo a Dicky, detona en alta. Viste, el motor hacía... Pero detonaba cuando venía en quinta a fondo, el hangar straight, al fondo en Traxton. Y yo le digo, como en Traxton se usa un silenciador, se usa hoy, por el tema de los village que hay alrededor, que la gente no gusta ruido, Tiki me dice, no te hagas problema, porque lo cambio un poquito para que no detone y nada. Salimos a clasificar, salí, calenté, tiro y cuando voy a tirar se me rompió el motor y que trompo y quedé tirado, o sea, no pude clasificar. En ese momento hacías una clasificación a la mañana y una a la tarde. Cuando cambiamos el motor, un motor que habíamos usado en unas pruebas junto con Tommy, porque Tommy y yo andábamos siempre juntos, andaba bien el motor, a mí me gustaba el motor. No tenía mucha alta, pero tenía una baja intermedia espectacular. Pusimos ese motor, clasificamos tercero. Y bueno, se largó y en ese momento la pelea... Ahí en ese momento estaban los motores Volkswagen, que estaban andando muy bien con Martin Brundle. Es más, la carrera la ganó Martin Brundle, si mal no recuerdo. Segundo Tommy y tercero yo. Empezamos una carrera con piso mojado y bueno, se lo asomé tres o cuatro veces a Tommy, pero bueno, yo no iba nunca a hacer cosas que no fueran legales, así que fui desgastando la goma, se fue secando hasta que me quedé sin goma y caí, quedé tercero y perdí por 3 puntos. CDNauto.com. Repuestos originales y alternativos para vehículos importados. Desde hace 12 años, directo desde Estados Unidos a Argentina y ahora también a Chile. CDNauto.com. En ese año, bueno, terminamos segundo en el campeonato. El campeonato lo gana Tommy. Y bueno, y se dio esta oportunidad con McLaren de probar el auto. El primer día fue una cosa, el segundo día fue mucho mejor. Y después me llamaron un par de veces para que yo le probara el auto a Niki Lauda. Les gustaba el laburo mío. Yo me acuerdo sintetizándoselo a Orlando Ríos. Y yo le decía que es como pasar de un Piper a un Mirage, ¿viste? O sea, uno estaba acostumbrado a ciertas cosas y mi coach en ese momento era John Watson. Y yo le decía, mira, no tengo problema acá, no tengo problema, pero allá y allá no lo puedo hacer, no tengo fuerza. No, lo vas a poder hacer, lo que pasa es que lo estás haciendo suave, tenés que ser más brusco. Mira, pero si lo pierdo ahí voy a tres gambas, le digo. No. Lo logré hacer y bueno, pero el auto tenía un avance impresionante y el auto era una piedra y las polloritas que tocaban en el piso y toda esa época, ¿no? Entonces se agarraba como una araña el auto, ¿viste?
Una experiencia maravillosa, me la llevo en el corazón para siempre. Los que probamos fueron Tommy Birne, Dave Scott, John Hanson, Butsen y yo, cinco. Éramos cinco pilotos. O sea, Butsen y Stefan ya eran pilotos Marlboro y bueno, era medio como que también le daban esa oportunidad. Y después Scott, Tommy y yo, era medio como un premio al laburo que habíamos hecho para la British American Tobacco ese año. Que bueno, los que se acuerdan, yo llevaba con un poquito de dolor British Fórmula 3 y la bandera puesta. Que ahí en esos años también hubo mucha gente que renegó por eso. Pero bueno, era eso o no correr, así que yo, deportista, me ponía en plata y hacía cualquier cosa. Si me llamaron dos, tres veces, porque el que le gustó fue a John, mi actitud. O sea, todos por ahí escondían algo, y yo no escondí nada. Yo decía lo que era, esto me queda grande. Entonces le gustó esa actitud. Me queda grande, acordate que yo, a ver, año 80 debuto, 81 Fórmula 4, 82 Fórmula 3, en 3 años llegué a manejar un Fórmula 1. Imagínate, todos los pibes, inclusive Ayrton, corrían desde los 5 años. O sea, yo era un pichoncito. O sea, la experiencia tiene mucho que ver con tu performance. Y bueno, pero yo era un guerrero, ¿viste? Pero siempre honesto. Esto, la verdad, yo para poder correr y hacerlo bien tengo que practicar mucho. Y de ahí que fue la idea de hacer esas 7.000 millas y dos grandes premios. Una de Inglaterra y yo había elegido Hockenheim para hacer con Lotus, con un tercer auto. Ellos me ubicaban en Lotus porque la idea era traer John Player Specials a la Argentina. Bueno, resultado final, ¿quién se lleva esa plata? A Ayrton Senna. O sea, lo que pagó Ayrton para correr el Toleman es lo que yo necesitaba, los 700 mil dólares que me hacían falta para yo hacer todo eso y prepararme bien. Y yo ahí quedé chapoteando en dulce leche, no tenía nada. Robin Hurd, propietario de March, me llama para probarme. Esto era para correr en Fórmula 2 porque ya Fórmula 1 estaba descartado, porque no había dinero para hacerlo. Pruebo. Queda conforme y me dijo, bueno, te queremos como piloto junior. Si los más viejitos se acuerdan que habían dos equipos, el senior y el junior, piloto junior. Yo siempre usé, si vos mirás las fotos del pasado, siempre usé en el buzo, compre Argentina, compre calidad. Yo soy medio orgulloso de ser argentino, soy orgulloso. Entonces yo siempre usaba buy Argentina, buy quality y visite Argentina, mi país. Pero en Fórmula 2 yo lo puse eso en los pontones, pues no tenía que poner, entonces se me ocurrió poner eso. Algunos lo tomaron medio mal allá, porque era como que una mojada de oreja. Que yo la verdad no lo hice con esa intención, después la disfruté. Y bueno, y ahí me fui, pero me fui agarrado, como dicen en Argentina, con cacho alambre. Y eso no funciona. El automovilismo tiene que tener todos los ingredientes para que todas las cosas funcionen. Motores de Heini Mader maravillosos, pero siempre está limitando kilómetros. Habíamos hecho Silverstone, Traxton Silverstone, y íbamos a Hockenheim. Y habíamos ido a probar porque teníamos un problema que el chasis flexionaba. Entonces Ralph le hizo como un cucún a la parte del cockpit. Ahí nacía con Hércules el carbono de fibra que usaba McLaren. Entonces se le hizo como un cucún que se le puso a este monococo y yo me fui a probarlo en Brands Hatch, que es bien twisted, y andaba bien. Entonces terminamos con las pruebas, volvimos a la fábrica, reporté a Ralph y a Robin, y me iba para casa porque yo lo tenía a Lamberto Leoni, que viajamos al otro día juntos para Hockenheim, que se hacía el evento 3.
de la temporada. Volviendo a casa, pasando el Silverstone Village, en esa época, ahora ya no está más, no es más igual, eran toda una serie de curvas, subida, bajada, ¿no? Y un camión tuvo un incidente, derramó gasoil, y cuando veo que el primero se le escapa, el segundo lo pierde, yo entro a manotear, lo aguanto hasta que veo un camión en el medio de la calle, y dije, si le pego a esto, me mato. Entonces salí de la calle, me tiré a la banquina, con tanta mala suerte que habían cortado un árbol de 100 años y dejaron el tronquito. Y él le pegó al tronquito, hizo 3-4 vueltas carnera, rodó 2-3 veces y cayó de vuelta en la calle. Y bueno, vino otro que venía atrás y me pegó a mí, me pedí un cocazo y ahí quedé medio tontito, pero me pude desatar y salir. Y bueno, al otro día viajamos igual y bueno, íbamos a andar como cualquier otro evento, me siento en el auto, lo queremos poner en marcha, el auto no anda. Bueno, tenían que cambiar el motor. Entonces había un argentino, ex mecánico del Lole, y le digo, che, vos que hablas alemán y yo me puedo comunicar con vos, vamos hasta el hospital, este ojo tiene algo mal, ¿viste? No veo bien, y ahí quedé internado. O sea, no lo perdí este ojo de milagro, o sea que la vida no quiso que ese motor arrancara para que yo no pierda el ojo, porque sube la presión y el ojo explota. Ahí tuve la fortuna de recomenzar el Nürburgring, en el infierno verde, una cosa espeluznante. Aparte, las curvas son de muy alta velocidad y ahí el Lole, yo le pregunté al Lole, le digo, dame un tip, ¿viste? Decime algo, ¿qué hago? Son tantas curvas, dice, no la va a aprender así nomás, tiene que ir muchas veces para aprenderla. Entonces me dice, pianito a la izquierda, curva a la derecha, y así grabate el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Iba bien, estábamos entre los 10 mejores. Y en una curva que yo la tomaba en cuarta, intenté tomarla en quinta, mintiéndole, la tomaba en cuarta a fondo y me sobraba, ¿viste? Que como que hacía toda la curva y tenía que salir y mandar quinta. Entonces le digo, voy a mandarme con el envión y quedo. Y me salió mal. Choqué y habían chocado varios, nosotros siempre teníamos 2-3 autos de spare y no se pudo reparar, no pude correr esa carrera. Y después a Po no fui porque no tenía moneda. Robin dijo, no vayamos ahí, guardemos la guita para las otras carreras. Y bueno, y seguí, hice España, hice Bélgica. Bueno, terminé el año, ok, pero yo ya sabía que se acababa porque yo no había conseguido en la segunda mitad del año absolutamente un peso. No había manera de conseguir porque esos años eran magros. En Donington, en la carrera de Donington, conocí a un tipo que había comprado un chasis a March, argentino el tipo, Gregorio Sorrentino se llamaba. Y bueno, yo le dije, mira, estoy sin laburo, necesito laburo, me dice, vení que yo te hago correr en Can-Am.
y los premios te los quedas vos, vivís en mi casa, te presto mi auto. Y fuimos a la primera carrera que la hicimos con Fangio, con Juanma Chiquito, que fue el único Dallas Grand Prix que hubo. Mi auto era una banana amarilla. No me fue bien, quedé quinto, no sé cuánto. Juan ganó y se le cae el negocio a él y cambio de equipo, voy a ese equipo y parecía que el mundo brillaba de vuelta y se cayó de vuelta. Y después me volví a Argentina desde el año 84 y estaba sentadito acá y uno de mis ex mecánicos de Fórmula 3 me llama y me dice, che, te conseguí un laburo con Hamilton Racing y te quieren probar. ¿Cuándo podés venir? Le digo, cuando vos digas. Bueno, venite la semana que viene. Fui a probar el IndyCar, pero yo no tenía un peso para ofrecer, entonces me dijeron, bueno, te vamos a tener como probador. No te vamos a pagar nada, pero si querés estar vivo y mantenerte, nos gustaría que vengas. Finalmente se cansaron de no clasificar y me invitaron a Road America a probar, pero a probar en el momento de que todo estaba pasando. Me subo y le digo, esto es un desastre, esto está todo mal. Entonces empezamos a trabajar en ese mediodía y lo puse séptimo al auto. Clasificamos 12 y terminamos séptimo. De ahí nos fuimos a Mid-Ohio, clasifiqué décimo, pero Mid-Ohio es un circuito tortuoso, ¿viste? Y físicamente yo no estaba apto para semejante carrera de 2 horas en un lugar que doblás constantemente. Había una parte que había que hacerla de una manera y yo le porfiaba que quería hacerlo y bueno, me mandé 2-3 trompos y terminé décimo, a pesar de todas las macanas. De ahí nos fuimos a Saner, que es donde fue que tuve el accidente, que casi no la cuento. Y me cansé de... porque era así. Había que juntar $120,000 por carrera. Entonces yo tenía sponsors en Australia, sponsors en Nueva Zelanda, en Europa, acá, y juntaba. Entonces yo corría, terminaba décimo y cobraba $20,000-$25,000 y con esos $20,000-$25,000 lo ponía en el bolsillo y empezaba a volar de acá para allá, pum, pum, a juntar otra vez la plata. Pero era una vida media gitana, fea, cansadora, ¿viste? Y un día se me rayó el coco y dije, no corro más, se acabó acá. Y así llegamos al final de esta riquísima historia de Quique Mansilla, el piloto que se topó con una guerra. Si no estaba la guerra, quizás Mansilla no hubiera llegado. Quizás hubiera llegado como llegó Larrauri, a un equipo de menor envergadura y no hubiera podido trascender. No tenemos cómo saberlo. Estaba muy bien parado ante el sponsor principal de la Fórmula 1, Marlboro. Ocean Player Special, cualquiera de las dos, eran las posibilidades que tenía Mansilla de llegar realmente a la Fórmula 1 en un equipo grande, en McLaren o en Lotus. Pero como le pasó a Larrauri, como le pasó a Fontana, como le pasó a Pechito López, en 2 oportunidades Fontana, en 2 oportunidades Pechito López, no pudieron llegar. También le pasó a Mansilla, y bueno, le pasó a Zunino, le pasó a Guerra. Decíamos la semana pasada, pareciera que en Argentina hay 2 corrientes, el que va por el camino italiano con mucha más banca, no sé de qué tipo, quizás política, por lo menos en esa época Domingo Cutuli, el representante de Carlos Reutemann, tenía mucho peso en el Automóvil Club Argentino y él tenía el camino italiano muy allanado y no el inglés. Zunino fue por el inglés. Contacto directo con Bernie Eccleston, no tuvo apoyo institucional y económico para hacer un año bueno, digno en Brabham y ahí quedó. Lo mismo le pasó a Quique Mansilla. Mansilla estaba ahí, en Inglaterra, y más allá de la guerra estaba en Inglaterra y el camino argentino pareció siempre ser el otro, el italiano. ¿Cómo saber qué hubiera pasado? Queríamos contarle la historia porque bien valía la pena hacerlo. La semana próxima nos volvemos a encontrar junto a Mauro Feito, que estuvo haciendo una carrera de karting de tierra, porque vamos a contarles cómo es el mundo del karting de tierra muy pronto en P1. Y también nos iremos a Uruguay para contarles cómo es el automovilismo en el país vecino de Uruguay, tan cercano en los afectos, en la distancia con la República Argentina. Nos vemos entonces.